Hoy nos estamos sumando como jóvenes populares, secundaristas y trabajadores a esta movilización convocada por los estudiantes de educación superior, porque entendemos y sabemos que el problema estructural de la educación afecta directamente a los jóvenes que vivimos en los barrios, que vivimos en los sectores populares y que no tenemos la posibilidad de acceder a una educación de calidad a menos de que sea en una educación pública. En términos genéricos, pues lo que nos convoca es la defensa de la universidad pública. De todos los aspectos, el más visible es la falta de financiamiento, el recorte presupuestal que ya viene de años atrás, en el sentido de que el presupuesto está reajustado por la inflación y la cobertura está aumentando. Eso quiere decir que el gasto por estudiante o el presupuesto por estudiante disminuye significativamente. Desde la ley 30 del 92, el déficit de la universidad ha crecido exponencialmente. 15 billones necesitan las universidades para infraestructura y para investigación. 3 billones para tener sostenimiento, para poder brindar un servicio. Nosotros como pueblo colombiano nos merecemos tener una educación que corresponda a las necesidades de nuestra gente. Es, digamos, lo más visible, pero detrás de esto hay un problema estructural de la educación pública, no solo en Colombia, yo diría que a nivel internacional muy fuerte. Digamos, en concreto, lo primero es refinanciar la universidad. Yo leía que en el caso de la Universidad Nacional, por ejemplo, hay cerca de 600 mil millones de déficit. Entonces, lo primero sería cubrir el déficit. Lo segundo, pues, sería actualizar el presupuesto a las necesidades actuales. Lo otro sería, pues, ya digamos, los reclamos de los estudiantes en términos del financiamiento, en el hecho de que de verdad la educación superior sea pública y gratuita, en el sentido de que no estamos contra la educación privada, pero que la obligación del Estado no es con el sector privado, es con el sector público, y fundamentalmente, pues, de que haya una posibilidad de que las personas que por ingresos sociales no tienen cómo financiarse, el Estado realmente le garantice a estas personas la posibilidad de acceder a la educación superior. Parte de eso tiene que ver con que nos están vendiendo un modelo en el cual el presupuesto para la educación se va o a fortalecer universidades privadas o en préstitos a los estudiantes con el nombre de ICETEX. Lo que nosotros creemos es que hay que mantener las líneas directas de financiación a las universidades, pero aumentarlas. Incremento al sistema general de participación. Es necesario que cambie, ¿sí?, la forma como se están enviando los dineros a la educación pública en general, ¿sí? Educación superior es una parte, pero va desde preescolar, pasa por la primaria básica y llega hasta la educación superior. Somos todos un solo cuerpo, necesitamos dinero. Esto es un fuerte llamado al gobierno nacional. Estamos abocados a un mecanismo obsoleto desde la ley 30, y paulatinamente la universidad se ha venido desfinanciando a pesar del incremento real de los servicios y de los aportes que la universidad le ha hecho a la sociedad. Es necesario buscar un esquema de financiación novedoso, realista y que además respalde la labor de la universidad pública. En ese sentido, lo que hay que hacer es mejorar o cambiar la ley 30 y actualizar la financiación en términos de aportes reales a la universidad, ¿no? Fundamentalmente lo que se trata es de mirar modelos donde ha sido posible la educación universitaria gratuita. No solamente el modelo de Suecia, el modelo de Chile, por ejemplo.
son modelos interesantes donde se puede mirar, pero la discusión central es cuál es el presupuesto que se le da a la educación. Dentro de las prioridades de una sociedad, las políticas sociales, ¿dónde quedan? A partir de ahí es el debate. Más allá del modelo de un debate previo es si le apostamos a un modelo social o le apostamos al neoliberalismo. Nosotros, como proceso de Plataforma Distrital de Juventud, en el encuentro que tuvimos el 5 y el 6 de octubre de este año, determinamos que como jóvenes nos vamos a sumar a cualquier acción organizada que se convoque desde los estudiantes de educación superior, pues entendemos que tenemos que hacer un llamado de unidad para sumar a estos procesos. Nos hemos organizado desde las localidades, desde la autonomía de cada localidad de sumarse o no, y hemos recibido el llamado de la ENES como máxima ente asambleario de los estudiantes. Entonces vamos a estar sumándonos a las acciones de movilización y hemos estado formando e informando a los jóvenes de los barrios sobre esta problemática estructural. Las universidades se han organizado a través del ENES. El ENES es el Encuentro Nacional de Estudiantes de Educación Superior, que ha venido organizándose para exigir la refinanciación de la educación, pública, que es la que está ahorita en riesgo de cerrarse la mayoría de las universidades públicas. Bueno, nosotros reclamamos una educación incluyente, una educación de calidad. El desfinanciamiento de la educación es un atropello real para las poblaciones educativas, que hemos tenido unos avances que se pueden decir que son significativos. No son todos los que necesitamos, pero de todas maneras queremos es más, no queremos que nos quiten, no queremos que nos arrebaten y que nos coarten el único instrumento que tenemos para salir adelante nosotros como pueblo chocuano y como pueblo colombiano. Venimos hoy para exigirle al gobierno para que se acabe ser Pilo Paga, para que el ICETEC deje de ser un banco más. Queremos una mejor educación, no queremos que el SENA lo privaticen, queremos que las universidades sean gratis. Queremos una mejor educación porque este gobierno es un corrupto. Siempre los profesores son los mal pagados y queremos un sueldo mejor para ellos. Esta es una lucha de todo el pueblo colombiano porque la educación es un derecho. Por eso invitamos a todos los colombianos de todos los estratos a sumarse a la lucha por la educación superior financiada por el Estado. Porque hay que estar acá, porque este es el lugar que me corresponde como educador, como estudiante que fui, pero sobre todo como ciudadano. Si no salimos como ciudadanos a defender la educación, lo poquito que hemos ganado, no podemos quejarnos. La ciudadanía no es solo un papel, es un ejercicio y se ejerce también en las calles. Es una incoherencia lo que está cometiendo hoy en día el gobierno nacional al desfinanciar la educación superior. Nosotros como estudiantes, como docentes y como comunidad universitaria y población colombiana no vamos a permitir que privaticen la educación superior. La sociedad colombiana tiene que reconocer la labor que la universidad pública ha hecho a lo largo, en el caso de la Universidad Nacional de Colombia, de más de 150 años. La Universidad Nacional le ha respondido con creces a la sociedad y la sociedad colombiana la tiene que respaldar. ¡Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría!